Teodoro Lolo Fernández, a 100 años de su nacimiento, recibirá de la Municipalidad de Lima, porque el Consejo Metropolitano emitió este decreto, esta resolución y acuerdo de consejo, que es el acuerdo 486, que está firmado por la alcaldesa de Lima para conmemorar de la manera en que se debe conmemorar los 100 años del natalicio de nuestro querido Teodoro Lolo Fernández. Teodoro Fernández es el ejemplo de los deportistas más queridos en la historia del fútbol peruano. El pueblo le dio su corazón y lo ubicó en el podio donde están los ídolos. Es por ello que la Municipalidad Metropolitana de Lima realiza una serie de actividades en homenaje a esta gran figura ilustre. Y aplaudo la iniciativa de mi amigo Rubén Gavino, regidor, de nuestra alcaldesa, que tuvo bien acoger pues esta iniciativa, repito, y que nos permite celebrar como se debe una fecha, un acontecimiento tan importante. Se merece que Lima le dé el mejor de los homenajes, no solamente una sesión solemne, como muy bien ha señalado el regidor Gavino, sino también un concierto para las familias de nuestra ciudad que quieren a Lolo Fernández y que quieren preservar su memoria.